Hola mis queridos amigos, bienvenidos al sector reportajes noticiosos. El día de hoy les voy a mostrar la siguiente noticia. ¡Adelante! Bien, estamos aquí en el sector reportajes noticiosos y el día de hoy les voy a mostrar la siguiente noticia. El COVID-19 en América Latina. México se acerca a las 2.000 muertes. Y repasamos ahora cuál es la situación en América Latina. México registra más de 1.500 nuevos casos, una cifra récord, elevando el total a más de 20.000 y ya son casi 2.000 los fallecidos. Ante la evolución de la pandemia, el presidente de Paraguay, por ejemplo, ha decidido reforzar los controles en la frontera con Brasil por el repunte de contagios de este país con más de 92.000 positivos. La medida se aplicaría a partir del 4 de mayo. Por su parte, Costa Rica ha anunciado la reapertura de algunas actividades económicas ante la disminución de afectados, al igual que otros países ya también están planificando esta desescalada. Nuestra compañera Pamela Quivec nos amplía más información en directo. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? La situación que es dispar en algunos países, algunos ya piensan incluso en la desescalada. Cuéntanos un poco cuál es la situación general en la región. Hola Javier, qué gusto saludarte. En México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que el pico del coronavirus estará sucediendo en esta nación el próximo 6 de mayo y también dijo que son precisamente la Ciudad de México y el Estado de México los lugares donde esta enfermedad pues, ha logrado el mayor número de contagios. Precisamente en el Estado de México, en un hospital, es que hubo una trifulca. Los familiares de pacientes con COVID-19 ingresaron a la fuerza a las instalaciones de este hospital, lastimando al personal médico y además acusando que son precisamente ellos quienes se han encargado de inyectarlos y de matarlos. Y bueno, eso es todo, mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir el like a mi canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones para más videos. ¡Hasta la próxima!